Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura. Antes de comenzar, por favor, me confirman audio e imagen. Perfecto, muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos. Entonces, ¿todo ok? Me dicen, perfecto. Súper. Entonces, mientras yo los pongo un poco al día de lo que está pasando en el mercado, ustedes me van comentando ahí los instrumentos que les interesa ir viendo. Acá ya me están pidiendo la plata inmediatamente, ¿ya? El dólar yen y el franco suizo. Ya, y ahí vayan comentándolo. Yo lo que les comento, el día de hoy lo que vemos es un mercado un poco más bajista, ¿ya? El dólar a nivel global está plano, no me atrevería a decir que se está fortaleciendo, ¿ya? Está subiendo un poco, pero no sin ninguna fuerza, sin ninguna potencia, así que no, sin mucha convicción. Lo importante es que siguen sin alcanzar un acuerdo entre los demócratas y los republicanos. Trump les dio hasta el día de mañana para llegar a un acuerdo, de lo contrario amenazó con que tomará una decisión de manera unilateral. De hecho, el jefe de gabinete de Donald Trump incluso mencionó que existe la posibilidad de que no se implemente un acuerdo si es que no se llega a un, si no, que no se implemente este paquete de estímulos si es que no se llega a un acuerdo a más tardar el día de mañana. A lo que Nancy Pelosi respondió, ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, es una demócrata, ella respondió que confía en que van a llegar a un acuerdo, pero lo que no va a discutir es cuánto tiempo les va a llegar a a este consenso. Así que, de cierta manera, desafiando a Donald Trump, y lo importante es que el mercado ahora lo que busca es saber qué va a pasar mañana, si es que van a llegar a un acuerdo entre hoy día o mañana, y si es que no se llega a un acuerdo, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Así que muy atento a eso, y por lo mismo eso genera caída en la renta variable y por otro lado una apreciación, aunque leve, en el dólar. Con respecto a China y Estados Unidos, siguen las tensiones, se mantienen las tensiones entre ambos países, a pesar de que la reunión se va a dar a mediados de agosto. Trump el día de ayer dijo que Hong Kong dejará de ser un centro financiero global y la ciudad perderá su hegemonía en Asia. Y también el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló el día de ayer que las aplicaciones chinas son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y por lo mismo siguen evaluando sanciones no solo contra TikTok, sino que también contra otras aplicaciones como WeChat, aplicaciones de origen chino. Así que eso es lo que tenemos el día de hoy. El coronavirus sigue avanzando en Estados Unidos, se había estado estancando un poco durante la última semana, pero el día de ayer registró el segundo día de mayor muerte, con mayor número de muertos desde que se originó la pandemia. Así que sigue siendo un factor absolutamente de riesgo que está sobre la mesa en este momento. ¿Qué más me está pidiendo? Habíamos dicho plata, dólar yen, dólar contra el franco suizo, lo tenemos acá. Ver, ¿qué más? Russell 2000, perfecto, el US 2000 lo vamos a ver. Ya se está haciendo una tónica, a ver ese instrumento. US 500, US 100, que es el S&P 500, el Nasdaq, el DAX. Vamos a ver el dólar index, que siempre es importante tener en referencia a lo que está pasando con el dólar. El DAX ya lo tenemos, oro y Nasdaq también vamos a ver el oro. Y acá ya se empiezan a repetir más que nada. El dólar contra el peso mexicano, ese no lo tenemos. Dólar peso chileno, perfecto. Sea, el dólar peso mexicano sí lo tenemos en la plataforma, yo no lo tenía acá en la lista. Dólar peso mexicano, entonces, el oro lo tenemos perfecto. DAX, libra dólar. Euro dólar, muy bien. Oro, plata. Saludo a María Dolores, que está desde España. Y sería, estaríamos. Lo demás se repite, entonces vamos a estar y vamos a empezar, como siempre, con la renta variable de Estados Unidos. Vamos a pasar con él. Vamos a empezar con el S&P 500. Sí, petróleo también lo vamos a ver, Renato. Fíjense lo que tenemos acá. Llegó a nuestro primer objetivo el S&P 500. ¿Se acuerdan que teníamos marcado acá el primer objetivo en 3.330, luego 3.400, que es el máximo histórico, y luego de eso ya tenemos el 3.565 que hemos venido diciendo que es más de largo plazo?
Llegó a los 3.330 y empezó a caer. Yo sigo con la intuición y estoy, no puedo decir que estoy seguro, porque ustedes saben que en el mercado uno nunca puede estar seguro, pero tengo mucha seguridad de que podría llegar a la zona, o hay muchas probabilidades de que pueda volver a la zona de los máximos históricos. Muy difícil. Yo nunca he visto que un índice esté a solamente un 2,5% de llegar a los máximos históricos y no llegue. De hecho, está a un 2,3%. Entonces, acá lo que tenemos que ver en el fondo es dónde compramos. Y yo la compra la mantendría en el mismo nivel que dijimos ayer, en gráficos de una hora. Estaría comprando en esta zona porque fíjense que probablemente rebote a la zona de los 3.306 porque está ahí en una zona de techo en corto plazo, que son los 3.317. Entonces yo estaría comprando en esta zona de 3.306, 3.307, dejando un stop loss muy acotado, ya en 3.297 para ir a buscar el primer objetivo de 3.330. Esto es gráfico de corto plazo, ¿ya? Haría un trade bastante corto, ¿ya? Porque el RSI es el que me está indicando una tendencia más bajista. Si se dan cuenta, acá hay una especie de divergencia. Tenemos un precio alcista, pero tenemos un RSI más bajista. Entonces, por eso yo me estaría yendo solamente hasta los 3.330. Para poder ver una superación de 3.330 que nos lleve ya a los máximos históricos, porque ese vendría siendo el segundo techo ya en los 3.400, tendríamos que ver una ruptura alcista de este RSI, ya es decir, de esta tendencia bajista, el RSI la tendría que romper al alza y ahí nos estaría adelantando una ruptura sobre 3.330 que nos lleva a los 3.400. Por ende, en el corto plazo lo que haría es estar tomando posiciones en esta zona con un stop loss por debajo de 3.300 y un take profit en 3.327, ¿ya? Como para asegurarme en el fondo de que llegue, ¿ya? 3.328 aproximadamente, que es la banda superior de Bollinger, y me da perfectamente el riesgo y el retorno al menos 1 es a 2. Vamos a ver el dólar contra el franco suizo, no se preocupen, ¿ya? Eso con respecto al S&P 500. Con respecto al Nasdaq, sigue sin alcanzar nuestro nivel objetivo de 11.170. Ya todavía no se decide poder ir a buscar esa zona, pero nosotros seguimos pensando que lo va a hacer. Si lo miramos en gráficos de 4 horas, fíjense dónde está la banda superior de Bollinger en gráficos de 4 horas, ya está en torno a los 11.170. Están estos niveles aproximadamente, quizá un poco más abajo, 11.150, 11.170. Lo que sí está disminuyendo harto el volumen en el Nasdaq. Yo estaba leyendo hartos artículos y al parecer del Nasdaq están empezando a migrar más al S&P 500. Ya para que tengamos ojo con eso. Acá lo que podríamos hacer es estar tomando posiciones de compra en la zona de los 11.065, siempre y cuando dejemos un stop loss bien acotado en 11.017. Y bueno, no hay tanta volatilidad, pero es importante comprar en esa zona, porque fíjense cómo respeta muy bien y la zona es el piso de la banda de Bollinger en gráficos de 30 minutos. Y así que estaría comprando, ese sería el trade, esto en gráficos de 30 minutos, comprando en 11.065. De hecho, el stop loss lo podríamos acotar incluso por debajo de estos mínimos, por debajo de 11.044, y podríamos dejar dos objetivos. Esto ya es una operación más de corto plazo. Entonces sería compra en 11.065 con un stop loss ideal en 11.044 para ir a buscar los 11.125 y 11.171, que es el nivel que teníamos marcado hace mucho tiempo ya. Así que alcistas también en el medio plazo seguimos absolutamente alcistas en la renta variable. Ya, ojo con eso, la renta variable sigue marcando máximos que son crecientes, mínimos que son crecientes y las caídas que vemos son más oportunidades para finalmente terminar comprando que otra cosa. Con respecto al DAX alemán, fíjense que ayer habíamos dicho que estábamos más bajista en este instrumento porque me estaba mostrando el RSI que no había sido capaz de entrar nuevamente sobre esta directriz alcista. Y justamente se dio una caída hacia la zona de los 12.510. Ahora está un nivel muy interesante porque esta zona es piso ahora. Ya ustedes saben que en análisis técnico, una vez que esta directriz era techo y fue superada, se transforma en un piso. ¿Ya? Entonces, yo sigo bajista, principalmente por el RSI, pero estoy esperando caídas por debajo de los 12.510.
Voy a ver si en gráficos de una hora lo vemos un poco más claro. Fíjense que en gráficos de un día, disculpe, en gráficos diarios, ¿cómo respeta la banda del medio de Bollinger? La respetó un día, la respetó un segundo día y sigue cayendo. Así que tenemos muchas probabilidades de que vaya a buscar la zona, incluso en gráficos diarios de los 12.346, el DAX alemán. Así que seguimos absolutamente bajistas. Para los que me preguntan dónde subirse a esta tendencia bajista, dónde poder vender, el precio ideal de venta en este caso vendría siendo este. Yo les diría que los 12.662, dejando un stop loss sobre los 12.800 para ir a buscar abajo los 12.346. ¿Ya? Así que en el DAX sí que estamos más bajistas, estamos más bajistas en la renta variable europea que en la americana. Ya, por lo general, ya hace años que la renta variable europea siempre tiene un desempeño peor al de la americana. Y fíjense acá que tenemos una especie de tendencia alcista, alcista o lateral. Yo les diría que es más lateral. Sí, una tendencia absolutamente lateral con pisos y techos claros, pero el RSI me está indicando una tendencia bajista. Ya, entonces acá tenemos una divergencia que el RSI nos apoya. Esta opción de caída hacia la zona al menos de los 12.430, 12.346. Eso es con respecto al DAX. Con respecto al dólar, fíjense que no tiene nada de fuerza para seguir subiendo. Ya nunca tiene fuerza el dólar. Acá caída, 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 subió un poco, siguió cayendo, subió un poco, cayó, subió un poco, siguió cayendo, subió una vez, siguió cayendo, subió una vez, siguió cayendo y así se la lleva. Entonces, muchas probabilidades en el dólar de ir a buscar los 92.086 y cayendo por debajo de eso 91.338. El mercado ayer había empezado a internalizar que no iban a llegar a un acuerdo con respecto al paquete de estímulos y que no se iba a implementar, pero que ocurra eso es muy poco probable, es muy poco probable. Trump seguramente no lo va a permitir tampoco, porque si eso ocurre, probablemente, porque este paquete contiene ayudas de subsidios por desempleo, contiene programas de recorte de impuesto a la renta y ese tipo de cosas. Entonces, claramente, si es que no se implementa, Trump podría caer de manera importante en las encuestas, que es lo que está mirando muy de cerca él, porque ya en noviembre son las elecciones. Así que seguimos bajista a nuestro nivel objetivo que teníamos en 92.086 y ya ayer habíamos puesto un nuevo nivel objetivo bajista, incluso en 91.338. Ya habíamos mencionado que habían algunos bancos de inversión bien importantes en Estados Unidos que incluso estaban hablando de la zona de los 88 puntos. Eso más a largo plazo, obviamente. ¿Dónde subirnos esta tendencia? Idealmente estar tomando posiciones de venta en la banda superior de Bollinger en torno a 92.944 con un stop loss sobre los 93.216 para ir a buscar los 92.086. Lo importante del dólar index bajista es que obviamente va a debilitar a todos los cruces donde el dólar es moneda principal y va a fortalecer a todos los cruces donde el dólar es moneda secundaria. Si vamos a ver acá el dólar peso chileno está haciendo algo bastante particular y es que ayer habíamos dicho que teníamos, bueno, siempre mantenemos el objetivo bajista en 740, 750. Nosotros consideramos que estas subidas son bien momentáneas, pero ayer habíamos dicho que el nivel clave para determinar la tendencia de corto plazo finalmente eran los 776. ¿Ya por qué? Porque si lo vemos en gráficos de un día, teníamos ahí la banda del medio de Bollinger, superó este nivel, ya ahora se mantiene estable, pero lo más probable es que ya estando en esta situación vaya a buscar la zona de los 788 antes de seguir cayendo, ya porque empezó a demostrar ya una fortaleza. Este máximo es mayor a estos máximos que marcamos acá, ya, y eso es el primer síntoma de fortaleza del dólar contra el peso chileno. Vamos a ver, Mauricio me propone que hagamos un retroceso de Fibonacci. Yo me gustaría ver el retroceso de esta tendencia, ¿ya? Entonces, para eso tiramos siempre el Fibonacci de izquierda a derecha. Si es una tendencia bajista, va a ser de máximo a mínimo. Si es una tendencia alcista, va a ser de mínimo a máximo, pero siempre es de izquierda a derecha, por si acaso. Voy a limpiar un poco el gráfico porque está medio sucio. Ya. Fíjense que el primer nivel a ir a atacar es el 50% de Fibonacci, que es este, son los 787 aproximadamente.
Y el segundo nivel a atacar vendrían siendo el 61.8, que vendrían siendo los 794, ¿ya? Acá, de acuerdo a la estrategia de Pablo Gil, que utiliza harto él, podríamos perfectamente estar tomando posiciones de venta en 787, siempre y cuando mantengamos el stop loss sobre el 61.8 de Fibonacci, es decir, sobre los 797. Fibonacci, ¿por qué es tan importante? Porque finalmente me muestra los retrocesos de una tendencia, pero el 61.8 es el fundamental, el que me indica que si ya es vulnerado, se acabó la tendencia. Es decir, si vemos ya que esta tendencia bajista venía bastante clara y si supera los 794, ya se pone fin a esta tendencia bajista y lo más probable es que vuelva hacia la zona de los 820. Así que mucho ojo con eso. Renzo me pregunta por qué se está apreciando el dólar contra el peso si tenemos una grave caída a nivel general del dólar. Sí, de hecho, el dólar peso chileno venía bastante en línea con el dólar index, ¿ya? Pero también tenemos que sopesar lo que está pasando en Chile, ya después del el último IMASEC, que a pesar de que fue mejor a lo esperado, siguió siendo un mal IMASEC, más una caída importante del 12%, eso igual le genera debilidad al peso chileno. ¿Ya? Y ojo con las proyecciones también del cobre. Las proyecciones del cobre son más bajistas que otra cosa. Ya no fue capaz el cobre fíjense, de superar los $3 la libra y ahora está haciendo una especie de triángulo que la verdad es que se ve con más proyección bajista que otra cosa. Así que eso también le genera debilidad al peso chileno. Y por otra parte, es muy probable que el Banco Central y Hacienda no estén vendiendo los dólares que venían vendiendo los meses anteriores con el objetivo de mantener un poco más estable el mercado con respecto al tema de los retiros y las liquidaciones de la AFP. Así que son hartas cosas que podrían generar acá una subida hasta al menos los 786, que sería el 50% de Fibonacci. Con respecto al dólar yen, que también me lo habían pedido. Nosotros teníamos ya objetivos bajistas hasta 105.239 y después hablamos de los 104.814. Mantenemos la perspectiva bajista, se mantiene esta tendencia, ¿ya? ¿Qué tenemos? A ver, ¿dónde podríamos entrar? La verdad es que no ha cambiado mucho el escenario, seguimos con un escenario bastante similar. Si nos damos cuenta, está marcando máximos decrecientes de manera bastante clara. Estos son los techos, fue techo en este punto. Techo acá, techo acá. En este momento, por si acaso, está hablando en la CNBC Nancy Pelosi, pero no ha dicho nada relevante hasta el momento. Así que lo voy a mantener informado cualquier cosa mientras dure el seminario. Entonces, acá la idea siempre es estar vendiendo en torno a los niveles claves, que en este caso, a mi juicio, sería este. ¿Por qué? Porque de esa forma maximizamos el beneficio y minimizamos el riesgo. La idea sería tomar posiciones de venta en 105.550 con un stop loss en 105.721 para ir a buscar el primer objetivo en 105.293 y luego ya tendríamos esta zona de pisos que debiesen ser los segundos objetivos bajistas. Tenemos varios objetivos bajistas en el dólar en el dólar yen. Primer objetivo, 105.239, cayendo por debajo de esto, tenemos este piso que viene de acá, que son los 105.122. Luego tenemos esta zona de pisos que viene de estos niveles, que son los 104.963. Y por último, finalizamos en 104.814. De todas maneras, estos gráficos diarios, no es que tenga que pasar mucho tiempo para que se produzca esto, perfectamente puede ser dentro de la semana. Así que seguimos absolutamente bajistas con el dólar contra el yen. Por otra parte, el dólar contra el peso mexicano. A ver qué podemos ver acá. Ya, ojo a esto, que miren, fíjense que venía de una tendencia más bajista, estaba haciendo una especie de canal bajista acá, pero lo vulneró, ya lo rompió. Este era el canal bajista que venía haciendo el dólar contra el peso mexicano, fíjense. A ver. Ahí piso, acá techo. Pero ya lo rompió al alza. Entonces ya lo que podríamos sacar acá, y fíjense, el RSI. El RSI viene en una tendencia bajista que superó, intentó caer de nuevo y le dio un impulso. Quiere decir que hizo un pullback y ahora están buenos precios para estar comprando. Ojo, esa zona es bien interesante para comprar en los 22, 3, 4, 5, 1. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es tomar la amplitud de este canal.
y proyectarla desde el punto de ruptura, lo que nos daría un objetivo alcista en el dólar contra el peso mexicano en torno a los 23.0412. Ese sería el objetivo que coincide muy bien con los máximos anteriores. Entonces podríamos estar perfectamente comprando ahora con un stop loss por debajo. Es decir, comprar ahora 22.39 con un stop loss por debajo de 22.1760 para ir a buscar la zona de los 23.0412. ¿Ya? Así que alcistas con respecto al dólar peso mexicano. Exactamente, esto es debido principalmente a que el peso mexicano está mucho más débil que el dólar, ¿ya? Al igual que es lo que está pasando con el mercado chileno. Por lo general, los países emergentes se van comportando de manera bastante similar. Representante de la Cámara de Representantes Pelosi dice, Nancy Pelosi dice, Trump podría extender la moratoria sobre los desahucios y espero que lo haga. Pelosi dice que llegaremos a un acuerdo sobre los nuevos estímulos del coronavirus, pero no dice cuándo se va a dar este acuerdo. ¿Ya? Así que de cierta manera quedamos en la misma situación. Y Trump también está hablando, acaba de hablar y dice que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista alrededor del 3 de noviembre. Miren, esa sí que es una novedad, ya por no, nunca habían dado una fecha tan exacta. Así que Trump dice que la vacuna podría estar lista alrededor del 3 de noviembre, noticia bastante interesante. Con respecto a la libra de dólar, ya, acá habíamos dicho idealmente estar comprando en torno a 1.30.967 con stop loss en 1.29.690 para ir a buscar la zona de acá arriba de 1.33 aproximadamente. Ya, esto en gráficos de una hora, pero sí se puede dar más de largo plazo y se viene dando. Ya, hay una serie de techos que tenemos que ir superando antes. Primero está el techo de los 1.37.706. Luego tenemos el techo de los 1.32.263. ¿Por qué se está fortaleciendo tanto la libra? El día de hoy hubo reunión de política monetaria en Inglaterra, donde el mercado estaba esperando que el Banco Central de Inglaterra bajara las tasas, pero finalmente las mantuvo. Y eso generó obviamente una fortaleza en la libra, a pesar de que el Banco Central de Inglaterra sigue insistiendo en que pueden llevar las tasas de interés de manera a números negativos, porque ya las tienen bastante bajas, en torno a un 0,1%. Dicen que no pretenden hacerlo pronto porque eso. La evidencia del Banco Central Europeo, que ya lo ha hecho, demuestra que las tasas negativas funcionan mejor en periodos de recuperación que en plena crisis. Así que alcistas con la libra dólar, ya nos mantenemos bastante similar al día de ayer. Idealmente la compra era acá abajo. El que ya no compró podría estar comprando en torno a 1.31.373, dejando un stop loss en 1.30.948 para ir a buscar 1.32.263. Así que eso es la libra dólar. El euro dólar se viene ya consolidando el día de hoy. Está bastante plano, ya a pesar de que está en un nivel bastante similar al cierre de ayer. Tenemos el techo, el primer techo en 1.19 y seguimos manteniendo un segundo techo en 1.19.516. Está bastante plano, al igual como está de plano el dólar index. Que ojo, si nosotros lo vemos en gráficos de un día, nos damos cuenta que está muy plano y se comporta muy similar el dólar index con el euro dólar. Pensemos que en la canasta del dólar index, que es comparada con una cesta de distintas divisas, el euro dólar representa casi el 60% de la ponderación de esa canasta, es por eso que se comportan de manera tan parecida. Como vemos acá, un dólar index que está plano, con muchas probabilidades de ir a buscar los 92.086, es que esperamos que el euro siga subiendo al menos hasta los 1.19.500, incluso 1.20. Fíjense y haciendo simplemente un análisis. Si nosotros consideramos que perfectamente podría llegar a los 91.338, eso significa una caída adicional de un 1,54%. Si lo ponemos en el espectro del euro dólar, un 1,54% se podría dar justo llegando a la zona de los 1,2400 aproximadamente. Entonces, si es que se da esa caída en el dólar índice hacia esos niveles, probablemente veamos un euro dólar superando los 1,20 dólares. Los 1,20 aquí en el euro dólar.
¿Qué nos quedaría? Franco suizo y después nos vamos con los commodities. Nos queda también el Russell 2000, pero lo tengo en la otra planilla, al igual que el franco suizo. Así que vamos a ver ahora al tiro los commodities y nos van a quedar estos tres pendientes. Vamos a ver el WTI primero. El WTI, fíjense que hizo algo bastante importante y ahora está en un nivel súper clave porque está intentando romper en gráficos diarios la media de 200 periodos. El día de ayer la rompió, fíjense, pero el cierre se produjo por debajo de la media. Ya por ende no nos confirmó. El día de hoy va a ser clave. El cierre en 8 horas más, ¿ya? Si es que el WTI cierra sobre los 42.6, es decir, sobre la banda, la media móvil de 200 periodos, me va a estar dando un cambio de tendencia de mediano plazo, de bajista a tendencia alcista, ¿ya? Así que hoy día va a ser fundamental lo que ocurra con el WTI en ese sentido, ¿ya? Yo lo que estaría haciendo, estaría comprando sobre la media, estaría comprando sobre la media, sobre los 42.92, dejando un stop loss idealmente por debajo de los 42 para ir a buscar la zona de los 46 que sigo manteniendo como objetivo en el WTI. Así que eso con respecto al WTI. El oro no hay mucho que hablar, la verdad, porque no hay más referencias. No, yo sigo marcando los 2171 y sigo considerando que ese es el nivel que tiene que ir a buscar. Sigue subiendo sin ningún problema. Los 2000 puntos los pasó, pero volando, la verdad, no puso ninguna resistencia a los 2000 dólares. Así que lo más probable es que se vaya a la zona de los 2171. Para los que me preguntan dónde estar comprando, siempre mirar en gráficos de 1 hora o 30 minutos y ver la banda del medio de Bollinger, ese sería el precio justo como para estar comprando, porque piense que está en una tendencia alcista y fíjense cómo respeta la banda del medio, la respeta muy bien. Entonces, cada vez que llega acá es una oportunidad para comprar, en este caso serían los 2045, con un stop loss por debajo de los mínimos anteriores en 2036, para irnos a buscar los 2171. La verdad es que no tengo ningún objetivo intermedio. Ya el nivel que tengo son los 2171. Ya nos pasamos al otro gráfico que tengo acá, donde tenemos ya la plata, el Russell 2000 y el oro. Ya, acá tenemos el Russell 2000. Bueno, ya llegó a nuestro objetivo que teníamos. ¿Se acuerdan que ahí lo habíamos dicho? 1536 ya lo alcanzó. Y ojo, que lo superó incluso. Acá lo que podríamos ver y lo que tenemos que ver finalmente son los máximos que continúan después de esto, que vendría siendo acá un nivel en 1580. Este otro máximo está dentro de una tendencia absolutamente alcista. Ese vendría siendo nuestro nuevo nivel objetivo. ¿Ya? Fíjense acá muy bien que esto fue un techo, se superó el techo y después se transformó en un piso, dos veces. Así que 1583 es un nivel bastante interesante. Y el otro es los 1617. Antes de llegar a 1617 probablemente tenga que pasar por los 1600. Así que esos son nuestros nuevos niveles objetivos después de haber alcanzado los 1536. Para los que me preguntan dónde estar comprando entonces para ir a buscar esos objetivos. Idealmente en el Russell 2000, estar comprando, ahora perfectamente podríamos estar comprando en torno a los 1540 o a precios actuales perfectamente, siempre y cuando mantengamos un stop loss en 1531. Porque en ese caso vamos a estar arriesgando esto, si compramos ahora aproximadamente esto, para ir a buscar un retorno de 1, 2. 2,5 aproximadamente, lo cual nos da perfecto con el riesgo y el retorno, ¿ya? Así que seguimos absolutamente en el Russell 2000, al menos hasta los 1583 puntos. Con respecto a la plata, ya vimos el oro, nos queda el franco suizo y la plata. La plata hoy día viene subiendo 5%, ya llegó a nuestro nivel objetivo en 25.943 que habíamos mencionado el día de ayer y lo superó, pero sin ningún problema.
Entonces acá ya lo que tenemos que empezar a ver nuevamente, y ojo, ojo, eso sí, con la plata, porque se está produciendo el proceso que siempre les hablo de acumulación. Fíjense cómo está, ya lleva mucho rato sobre 70. En algún momento podríamos ver acá alguna corrección natural. Ya, acá lo que tenemos que empezar a ver son los máximos anteriores. Acá tenemos una zona de máximos anteriores en la plata. Voy a eliminar las bandas de Bollinger. Y el siguiente nivel vendría siendo este. Entonces estos son los niveles que tenemos que ir a buscar. El tema es que no va a ser tan fácil entrar en la plata a los que todavía no entran. ¿Ya? Estamos entonces alcista hasta los 90, hasta los 29, 251, incluso 30, 138. Pero para los que me preguntan dónde comprar, va a estar un poco más complicado porque la tendencia ha sido tan vertical que probablemente no vaya a buscar la zona de al medio de Bollinger, que tendría que ser esta. Acá tendría que estar la compra. ¿Ya? Yo ya la dejaría en este nivel incluso, en 27.788 para que haya mayor probabilidad de que la toquemos, siempre y cuando mantengamos un stop loss por debajo del último mínimo, por debajo de 27.185 para ir a buscar 29.251 y después 30.138. Así que absolutamente alcistas con la plata, al igual que con el oro. Y por último, ya nos pasamos 2 minutos, vamos a ver el dólar contra el franco suizo, que sigue cayendo, ojo. Sigue cayendo, a pesar de que hoy día se está recuperando un poco más. Habíamos dicho el nivel objetivo abajo, 0,90859, que ya lo habíamos visto, y dijimos un nuevo nivel objetivo en 0,90359. ¿Ya? Yo sigo absolutamente bajista. Ya digo, la verdad es que estas subidas que se producen en el dólar franco suizo probablemente sean más que nada opciones para tomar posiciones de venta. Así que en ese caso yo estaría vendiendo perfectamente en niveles actuales el franco suizo, siempre y cuando mantengamos un stop loss sobre los máximos anteriores para ir a buscar los niveles de 0,90359. ¿Ya? Así que estaría vendiendo acá con stop loss en este nivel para ir a buscar 0,90359. Estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos en un próximo seminario. Que estén muy bien.